Entusiastas, tan trabajadores y sobre todo, bueno, que ha sido una tarde de muchos ponentes maravillosos, trabajadores que verdaderamente son ejemplo para todos. Y estoy muy conmovida de compartir con ustedes esta conferencia que escribí con las patas, pero me quedó bien. Me quedó bien porque la escribí para ustedes y la hemos puesto en el reflejo de mi vida. Y voy a iniciar con una anécdota que me gusta porque plasma perfectamente bien lo que esta noche les quiero transmitir. En una ocasión llega un perro y por equivocación entra a un salón lleno de espejos. ¿Ustedes han ido a la casa de los espejos? ¿Sí? ¿Y cómo se ve reflejado uno en ellos? Pues diferente a como en realidad uno es, ¿no? Y si se ve gorda, definitivamente no es mujer, ¿eh? Entonces, este perro se empezó a reflejar más alto, más chaparro, más gordo, y se hizo muy extraño. Y que se le ocurre ladrarle a todos los perros que él creía ver en ese lugar. ¿Y qué creen? Bueno, pues todos los espejos le ladraron a él. Y entonces él dijo, oye, qué feo lugar, aquí todo el mundo es bien grosero, agresivo, te grita, te hace caras, yo ya no regreso. Se fue muy, muy molesto. Pero de repente otro perro que andaba por el mismo rumbo, entra a este mismo salón lleno de espejos. Y de igual manera se empezó a ver reflejado más alto, más chaparro, pero este perro, por el contrario, se le ocurre moverle la cola a todos los perros que él creía ver en ese lugar. ¿Y qué creen? Bueno, pues todos los espejos le movieron la cola. Y entonces él dijo, ¡guau! ¿Sí te verás? ¿No? ¿Qué dijera miau o otra cosa? Así un perro. Pero además de decir, wow, él siente, oye, qué rico es estar en la Ciudad de México, aquí todo el mundo es bien amable, aquí todo el mundo muy alegre, aquí todo el mundo te trata súper bien, yo voy a venir más seguido. Amigos míos, exactamente así es la vida, como el día de hoy tú quieras tratar a la vida o a las personas, bueno, pues la vida y las personas te van a tratar a ti. Así que entonces, ahora sí, bienvenidos al reflejo de mi vida y a esta conferencia que nos va a redescubrir todas estas herramientas que tenemos y a recordar que la vida está pasando súper, súper rápido. Cada día tenemos solamente un cuarto de segundo para tomar nuestras decisiones. Sí, parece increíble, pero el mundo se está transformando de una manera rarísima. Yo me acuerdo cuando me llegaba a portar mal, que eran muy pocas veces, me decían, estás castigada, no sales a jugar. ¿Les llegó a pasar? Hoy en día los niños les dicen, estás castigado, salte a jugar. Y ya para los niños es un castigo que los saques a jugar. Ellos son felices en su casa, encerrados, con su compu, con su tele, con su iPad. Porque a ver, alcen la mano chicos, ¿cuántos de ustedes tienen mejor celular que sus papás? ¿Qué tienes tú en tu cuarto? ¿Tele? ¿Compu?
iPad, Xbox, ¿sí? ¿Qué tiene tu papá? Tele y burro de plancha. Y entonces, hoy en día la gente es contratada por sus aptitudes, despedida por sus actitudes. ¿Por qué? Hoy vamos a redescubrir cómo lo importante es trabajar siempre en el valor de la familia, en hacernos 100% responsables de nuestras decisiones. Cuando yo entendí que tenía una discapacidad, bueno, para mí fue un poco complicado, porque yo no sé si ustedes saben, pero las personas que nacemos con alguna discapacidad, una vez que tenemos un poquitín de uso de razón, nos tienen que informar, nos tienen que avisar que somos personas con discapacidad, porque nosotros no sabemos. Pensé que así era el mundo, ¿eh? Yo pensé que todos ustedes habían pasado por lo mismo que yo. Eso de ir diario al hospital, la rehabilitación, todas esas cosas, yo pensaba que era como era la escuela. Porque si para ustedes, al verme, es obvio que tengo una discapacidad, para mí, al verlos, era obvio que se me iba a quitar. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Mira, toda mi familia tiene brazos. Todos mis compañeros de la escuela tienen brazos. Y luego me crece el pelo, se me cayeron unos dientes que eran de leche y me crecieron los igualitos, me crecen los huesos. Así que yo me acuerdo que espejo en el que me asomaba, espejo al que le decía, ¡sí, sí, sí! 2 años más y me crecen los 2 brazos, completitos. Hasta que una tarde me cayó el 20 de que eso no me iba a pasar, de que yo siempre iba a ser una persona con discapacidad y que toda la vida iba a ser una mujer, pero una mujer sin brazos. Y ese fue uno de los peores momentos a los cuales he tenido que hacer frente en la vida. Pero después pasa el tiempo, creces, maduras, tienes la oportunidad de prepararte, de estudiar una carrera, de estudiar una especialidad, de encontrarte un trabajo, de ganarte tu dinero, y te das cuenta de que la vida está llena de peores momentos. Sí, de verdad. ¿Les pasó a algunos actuales? La crisis económica, ¿qué tal? Ya nada alcanza para nada. Todo cada día está más caro. ¿Qué tal la rebeldía de los jóvenes? Bueno, está peor la insensibilidad. Bueno, pero ¿desde cuándo estamos escuchando eso? Pero no nos vamos a dejar. Vamos a seguir trabajando, nos vamos a esforzar. Bueno, hasta vamos a conferencias de superación personal. ¿Y qué pasa? Nos cae la influenza. Eso sí estuvo más feo. Cerrados cines, cerrados teatros, cerradas las fronteras del mundo, la gente aprovechando para invitar a pasear a su suegra. ¡Ah, mi suegra, ese momento! Aproveche, ahorita no hay fila. Yo por eso, 38 años antes, me vacuné en definitiva contra la influenza. Sí, 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 porque a ver cómo se contagia la influenza. Cuando saludas de mano. Cuando no te lavas las manos. ¿Alguno de ustedes está interesado en vacunarse en definitiva contra la influenza? Alce la mano, yo consigo ahorita como sea un cuchillo y empiezo a vacunárselas a todos. ¡Gratis! ¿No dicen que gratis hasta puñaladas? ¿Quién quiere? Nadie. Toma una foto de este momento, porque tienes frente a ti el panorama perfecto de que la vida está diseñada para ser peor y peor y peor. Pero también está diseñada para ser mejor y mejor y mejor. ¿Y de qué depende? Está bien fácil. Depende de 2 cosas. 1, de la actitud que le voy a poner a lo que ya no puedo cambiar. Y 2, del trabajo y el esfuerzo que le voy a poner a lo que sí puedo cambiar. Y es ahí donde debemos de poner todas nuestras energías en lo que sí podemos cambiar y trabajar constantemente en transformar nuestra calidad de vida. ¿Pero cómo la vamos a transformar? Si tú decides transformarla desde fuera, esperando que todo el mundo cambie, el gobierno, mis papás, los maestros, lo único que vas a generar es decepciones. Y aunque te pongas un parchecito, bueno, pues esas decepciones ya te van a hacer un poquito más recio, vas a ir con un poquito más de miedo, o peor aún, puedes ir lastimando a los demás, y aunque tú les pongas ese parche, eso siempre se va a quedar ahí grabado. ¿Pero qué pasa si decides transformar la vida desde aquí? Desde aquí, bueno, vas a generar vida. Pero lo importante es trabajar, trabajar en pareja, trabajar en familia. Hacer un compromiso de amor que va más allá de un vestido de novia, de un anillo, de un pastel, de un centro de mesa. Cuando yo les pregunté a mis papás por qué yo no tenía brazos, que era muy difícil hacerle esta pregunta a mis papás, porque a veces es complicado hablar con los papás, lo máximo que llegué en ese momento fue a decirles, mami, ¿por qué yo soy así? Ahí me di cuenta que los papás siempre nos ven perfectos porque mi mamá me dijo, así como.
Y le digo así como que, por ejemplo, nunca hemos ido a una tienda de guantes, por ejemplo, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo algo que me cambió la vida. Algo que si lo adaptan a sus vidas, a lo mejor les puede servir. Mi mamá me dijo, mira, Adriana, cuando tú naciste, te quisimos como cualquier papá quiera a sus hijos. Y si en ese momento el doctor nos hubiera dicho, señor, señora, cada uno corte un brazo, se los ponemos a Adriana, te los hubiéramos dado. Pero no se podía, lo que podíamos hacer era educarte, amarte, y ahora tú tienes la responsabilidad de decidir qué vas a hacer con todo eso. ¿Te quedas a llorar por lo que no tienes? ¿O te pones a trabajar con lo que tienes, por lo que quieres? Y ahí aprendí que así debemos ir todos, con esa entrega, con ese amor, porque cuando uno ve enamorado, ¿ustedes han estado enamorados? Sinceramente, ¿han estado enamorados alguna vez? ¿Y de qué es capaz uno cuando se enamora? De todo, hasta te casas, ¿a poco no? Y enamorado, dices, sí, acepto, sí, por fin es mancomunado, no importa, ¿no? Bueno, pues así hay que ir por la vida. Enamorados de nuestros proyectos, de nuestro país, de nuestra misión, para que seas capaz de todo por ellos. Y gracias a ese compromiso de amor, bueno, pues yo aprendo a tomar decisiones, pero sobre todo a ir aceptando situaciones que no puedo cambiar. Y cuando ellos deciden ponerme unas prótesis, fue bien complicado para mis papás explicarle a una nena de 3 años que tenía que ser el Capitán Garfio cuando tú estás pensando en que vas a ser la princesa. Pero ahí encontré una clave muy importante. Siempre la convicción. Si tú vas por el lado de la convicción, vas a encontrar disposición. Si tú vas por el lado de la imposición, vas a encontrar resistencia. Y entonces fue así como yo poco a poco aprendí a hacer las cosas con los pies, a través de la convicción. Cada día me convencía que tenía que encontrar herramientas, soluciones, aquello que faltaba. Y fue a través de la creatividad, de la imaginación. A veces quisiéramos que se nos apareciera un genio y por lo menos nos convirtiera 3 deseos realidad. Pero hay un genio que nos puede hacer más de 3 deseos realidad. Está aquí. Se llama ingenio. Cuando tú lo pones a trabajar, te puede hacer más de 3 deseos realidad. Para eso, para poder realizar tu misión. Porque ¿de qué sirve este mundo si no tienes una misión? Mi misión yo la encontré en una ocasión, jugando en las escaleras en el edificio de su casa. Me di cuenta que yo era muy mala para el equilibrio, porque parte importante del equilibrio son los brazos. Y jugando una vez en las escaleras en el edificio de su casa, a uno de mis amiguitos se le ocurrió tocar un timbre de los departamentos donde vivíamos. Todo el mundo se echó a correr. Adriana ya había aprendido que no era muy buena corredora, que digamos. Y dije, de bajarme las escaleras corriendo y caerme, se me hace que me va a doler un poquitín menos la llamada de atención. Me quedé ahí parada muerta de miedo. Pobre ilusa, hace apenas 24 años me di cuenta, yo era optimista hasta para los regaños, ¿eh? Sí, sí, yo me quedé ahí en mi papel, pensando que la señora me iba a regañar a mí por haber tocado el timbre de su casa. No se preocupen, si alguien no la captó, tiene 24 años más para captarla, ¿eh? Eso sí, no les aseguro que más de uno llegando a su casa se van a acordar de este momento, van a ver el timbre, no lo van a aguantar, se van a quitar hasta los calcetines, lo van a querer intentar y se van a dar cuenta que sí es complicado tocar ese timbre. El caso es que yo me quedé parada en ese momento, muerta de miedo, y en eso, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Cuando yo voy a otros países, les digo que en México hay una tradición. Cuando alguien dice, ¿qué creen que pasó? Todo el mundo dice, pero con más entusiasmo. ¿Qué creen que pasó? Bueno, pues en eso que mi hermana se regresa por mí, exponiéndose que las dos nos regañaran, exponiéndose a que ella sí la regañara, ella sí tiene con qué tocar el timbre, fue entonces cuando entendí que así debemos de ser ella y yo y todos en la vida. Debemos de siempre buscar aquí y aquí el suficiente amor, el suficiente valor, pero sobre todo la suficiente disposición para regresar por alguien que se encuentre en dificultades, para ayudar a alguien más, para apoyar a alguien más, para trabajar en esta maravillosa misión de servir. Descubrí que si tú vas con esta visión de servir, te das cuenta que la vida es un regalo. Que a veces no vemos porque la vida envuelve el regalito de una manera muy exótica, ¿no crees? Una vez un niño se me queda viendo y me dice, oye, Adri, ¿por qué tú tienes la manga vacía? ¿Está vacía? ¿Ni un conejo de la suerte se ve? Yo creo que la vida me envolvió mi regalo en una manga vacía. No sé cómo se los haya envuelto ustedes, lo único que les puedo sugerir es que estén atentos para descubrir ese regalo.
Porque el hecho de que tú no veas el resultado a un esfuerzo que hiciste hoy, no quiere decir que no lo vas a ver en un mes o en dos meses. Una vez un niño se me quedó viendo cuando estaba arreglándome el pelo. Me lo fui a pintar. Me lo fui a pintar porque me chioca que se me vea la raíz fuera de aquí. Me lo fui a pintar. Y entonces me estaba así agarrando el pelo y de repente un niño se me queda viendo. Voltea con su mamá no me había visto, y le dice a su mamá, oye mami, ¿podemos peinarnos con los pies? Su mamá, que no me había visto porque estaba viendo una revista, de inmediato voltea y le dice, no hijo, no podemos. A lo que yo de inmediato dice, sí, sí, ¿quién soy yo para ponerme al brinco a una mamá, no? Ni modo que cuando tu mamá te dice, cállate y contéstame lo que te estoy diciendo, tú no le dices, oh, me callo, te digo, no, ¿verdad? Entonces cuando la mamá dijo, no podemos, yo le dije, ya solamente le dije al niño, dile a tu mamá que... Lo que pasa es que el hecho de que no vemos el resultado de nuestro esfuerzo hoy no significa que no lo vamos a ver mañana o en un mes. Debemos estar atentos, porque si tú pones en práctica tres elementos fundamentales, es seguro que vas a encontrar resultados a un esfuerzo. Y estos tres elementos ya los tenemos practicados, los hemos preparado en muchas, muchas, los hemos puesto en práctica en muchas, muchas ocasiones. Déjame saco el plumín negro que está acá. Y estos tres elementos son muy sencillos. A ver si ustedes los ubican, ¿ok? Fíjate bien. Estos tres elementos son ensayo, práctica y repetición. ¿Ok? Entonces, cuando te dicen, oye, oye, ¿cómo podemos lograr algún proyecto? Bueno, pues tú solamente tienes que poner en práctica estos tres elementos que ya tenemos comprobados. Porque, ¿ustedes sí entienden esta letra? ¿Sí? Hacia ojo de buen cubero, ¿ustedes dirían, oye, esa letra está tan fea que parece que está hecha con las patas? Es porque... porque ensayé, practiqué y repetí. Pero no solo yo. ¿A quién no le dijeron, haz bolitas, haz palitos, ensaya? Practica, haz una plana de la A, haz una plana de la E. Repetición, escribe toda tu vida. Y es así como logras los sueños, los proyectos. Después de poner en práctica estos tres elementos, me acuerdo que una vez me hablaron de Milán. Y me invitaron a una entrevista. Después me dijeron, ¿sabes qué? Este es el show de los récords. ¿Te gustaría romper un récord, Guinness? Y yo dije, bueno, yo nunca he practicado algo tanto como para romper un récord. Ni aquí hay un señor que prende 6 velitas en un minuto con los pies. ¿Tú crees que puedas prender más de 6 velitas en un minuto con los pies? Y ahí conocí los inspiradores. Porque yo nunca había ido a Milán. Así que cuando me preguntaron si podía o no podía, ¿tú qué crees que estaba pensando? Yo no conozco Milán. Esos son los inspiradores. Tenlos siempre presentes. Porque si tienes un inspirador, tú no te vas a estar preguntando si puedes o no puedes. Tú vas a estar atento al inspirador. Después me pasaron las reglas. Y resulta que había que prender cada velita con un cerillo nuevo. A mí me dan miedo los cerillos. Oye, ya no tengo brazos, no quiero que me falte ninguna parte más de mi cuerpo, ¿no? Entonces sí me daba miedo prender los cerillos. Y siempre usaba el encendedor. Cuando veo que hay que usar cerillos y me daba miedo quemarme, ¿qué creen que me acordé? Que yo no conocía Milán. Y ahí me di cuenta que los inspiradores te sirven incluso para enfrentar tus miedos. Se llegó el día. Se llegó el día y aquello parecía como un chiste mexicano, sí, porque llegaron los alemanes, los franceses y nosotros, ¿no? Y entonces llega el intérprete y entonces les pregunta a los alemanes, ¿y ustedes qué récord van a romper? Y era una chica, cuerpazo, y dice, yo me voy a colgar de una pendiente, de ahí baja una mordedera y la voy a tomar con mis dientes y aguanto mi peso solamente con mis dientes. ¡Wow! Luego les preguntan a los franceses, ¿y ustedes qué van a hacer, unos chicos con tatuajes súper fortachones? Dice, es que yo aguanto 3 motocicletas al mismo tiempo y las cargo y aguanto su peso 1 minuto. ¡Wow! Y ustedes los mexicanos, y mi esposo dice, ella viene a prender velitas. Y ya le decía yo, oye, pero dile que con los pies para que también le hagan así, ¡wow! ¿No? ¿Les gustaría revivir ese minuto conmigo? ¡Sí!
¿Sí? ¿Lo podemos ver? ¿Sí? ¿Ya tenemos por ahí ese minuto listo? Allora, ci siamo? Ok, siamo pronti. Quanto abbiamo, un minuto? Abbiamo un minuto di tempo. Il record precedente è? Il record precedente è di 6 candeline accese in un minuto, un fiammifero e una candelina. Siamo pronti? You ready? Sì. In 3, 2, 1, via! Vai, vai. Ma con soltezza secondo me ce la fa. Ma con soltezza! Siamo già a due. Ole! Ole! Ogni volta che ne accendiamo una. Siamo già a quattro. Ole! Vieni qua vicino a me. Vieni, vieni, dopo te le faccio spegnere a te. Te le faccio spegnere dopo. Siamo già a 6, questa è la settima, quanto manca? Ma lei questo record lo frantuma, mi sa che potrebbe andare avanti moltissimo. Ce ne abbiamo ancora almeno una quindicina di secondi, probabilmente riusciamo a finire tutte quelle che noi abbiamo preparato. E a questo punto Adriana potrà anche dire, ma perché così poco? Potevate mettermene di più, perché lei lo fa come noi lo faremo tranquillamente con le nostre mani. 2, 1, top! Lo importante de esto es recordar algo muy importante, que siempre en la vida debes de tener un inspirador, porque los inspiradores no te van a hacer buscar si puedes o no puedes, te van a ayudar a enfrentar tus miedos, pero además, ustedes notaron, digo porque se necesita ser muy observador, si yo estaba un poquito, ligeramente, casi nada, nerviosa. ¡Eso se llama nervio! ¡Eso se llama emoción! ¡Eso se llama pasión! ¿Qué pasaría si cada instante de nuestra vida lo viviéramos con esa pasión? ¿Qué pasaría si cada vez que te tienes que arreglar en las mañanas tú sintieras como que tienes que romper un récord? ¿En cuánto tiempo estarías listo? ¿Qué pasaría si cada vez que te ponen una meta en el trabajo, en la escuela, tú sintieras como que tienes que romper un récord? ¿En cuánto tiempo la terminarías? ¿Qué pasaría si cada vez que te piden un favor, tú sintieras como que tienes que romper un récord para cubrirlo? ¿En dónde estaríamos el día de hoy? Debemos ir por la vida aceptando que debemos ir con sentido del humor, pero también con esa emoción, con esa pasión. Y entonces la vida te permite lograr tus sueños, tus proyectos. Yo creo que yo vine a esta vida a formar mi familia, que era lo que más me apasionaba, porque yo pensé que nunca iban a poder pedir mi mano y que me caso. ¡Ah! Para que veas que no hay imposibles, chicas, no pierdan la fe. Pero lo más importante de esto es que cada día me he dado cuenta que nadie sabe de lo que es capaz hasta que se da la oportunidad de intentarlo. Y he trabajado cada día por hacer de la vida un milagro, porque finalmente la vida es un milagro. Para mí embarazarme fue muy complicado. Estuve en un tratamiento de embarazo, de hecho, y era muy cuestionado porque decían, ¿cómo? Si cuando alguien está embarazado lo primero que dices es, ¿qué quieres que sea? ¿Que nazca niño o niña? Y todo el mundo dice, lo que sea, pero que nazca bien. A veces estamos más atentos a la perfección física que lo que está aquí, que lo que está aquí. La felicidad va más allá de la perfección física. La felicidad va a través del corazón, de la fe, de los sueños. Y hoy en día este milagro es mi motor, es mi inspiración, es lo que me mueve. Es lógicamente muy parecido a mí. También se parece un poquitito a su papá. Bueno, casi nada, pero ahí les puse una foto para que vean que de repente sí se parece a su papá. Y esta princesa, pues le gusta también las selfies. Ahí está sacándose una selfie. Pero ella es un gran regalo para mí, porque ella no traía una torta bajo el brazo, ella traía un regalo mejor. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando les pregunté a mis papás por qué yo no tenía brazos, mis papás me dijeron que ellos me hubieran dado sus brazos y todo ese rollo? ¿Sí? No es cierto. Cuando nació mi hija y la tuve por primera vez y la vi en la camita ahí tan indefensa, me acordé de mí. Y le pregunté a mi mamá, ¿tú qué hiciste? Entonces mi mamá me dio una respuesta real, una respuesta que una mamá madura podía entender. Y me dijo, cuando tú naciste fue lo terrible, lo peor que me pudo haber pasado. Pero el amor me hizo entender que era lo mejor que me había pasado.
Hicimos un compromiso de amor porque cuando me dan de alta y que yo te estaba poniendo tu ropita y estaban todas las mamás que dan de alta ese día cambiando a sus bebés porque mi mamá se alivió aquí en La Raza, en el DF. Mi mamá, yo que la veían con tanta lástima que dijo, yo voy a trabajar con mucho amor para que a mi hija jamás la volteen a ver con lástima, porque la lástima, lastima. Y mi mamá se olvidó de lo que ella quería, que era que una hija perfecta, lo que todos los papás queremos, que a tu hijo no le cueste trabajo la vida, que no tenga problemas, que no tenga dificultades. Mi mamá se olvidó de todo eso para aceptar esta hija y para trabajar con lo que tenía. Y ellos trabajaron con tanto amor para construir esto, que no es una mujer perfecta, pero es una mujer muy, muy feliz. Y ese es el amor incondicional, y eso es por lo que hay que trabajar con los días. Y amigos, ya para despedirme, quiero decirles que yo, además de ser abogada, escritora, conferencista, mamá, ama de casa y más comediante que nada, hay una profesión que practico y disfruto mucho. Y esa profesión es la fotografía. Pero yo no soy una fotógrafa común, ¿eh? Y no precisamente porque ande retratando ahí con las patas a todo mundo, ¿no? Sino porque desde hace ya 20 años me propuse retratar única y exclusivamente personas, pero personas que están dispuestas a luchar, a esforzarse, a amarse, a amar a la vida, a asumir compromisos. Este de aquí es un compromiso. Por eso yo siempre, mientras preparo la lente de mi cámara, mejor les pregunto, ¿están listos para que yo les pueda tomar una foto? ¡Sí! Genial, sonrisa grande, prohibido poner cuernos en la foto y en la vida. Y por favor no se muevan. Déjenme tomarles una más con este artefacto, porque si tomas una foto hoy en día y no la subes al Facebook, es como si no lo hubieras tomado. Así que el día de hoy y mañana, cuando tengan tiempo, entren a la página de adrianamacias.com, busquen el link oficial del Facebook, te buscas en la foto y luego se la presumes a tus amigos. Y si alguien por ahí te dice, ay, de veras el domingo andabas en una conferencia, le dices, claro, mira, después ella se tomó una selfie. Y exactamente estoy atrásito de ella, así que sonrisa a todos grande, una de este lado y una de este lado. Genial. Amigos, ha sido un verdadero honor haber podido compartir con ustedes esta noche. Que Dios los bendiga y hasta siempre. Muchas gracias.